¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos al episodio ya número 10 de La Jareta. ¿Cómo están, amigos? Gracias por acompañarnos esta vez en este bonito podcast que busca sacarles un buen rato y una sonrisa. El día de hoy tenemos un amigo de veterinaria, un invitado, el amigo Brandon. ¿Cómo estás, amigo? Hola, muy bien. ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo están? Todo chido. Qué bueno que estés aquí con nosotros. De hecho, ya te estábamos esperando desde algunos capítulos. Muchísimas gracias, amigos. Tu ingreso, pero ya. De hecho, es un privilegio salir con ustedes en este décimo capítulo. Sí, ya 10. Sí, muchísimas gracias. Pues qué chido, güey. Ya cumpliendo los 10 capítulos y pues hablando un poquito con los colegas, ¿no? El buen amigo Brandon, les vamos contando, pues ha tenido como la oportunidad ahí de tener contacto con delfines. A él le gusta mucho parte de los animales mamíferos acuáticos, entonces pues estamos interesados en platicar el día de hoy sobre este tema y pues otros temas más que también son bastante interesantes. ¿Tú te tocó el tema de pandemia en la carrera o ya no te tocó, güey? Porque sí, justamente estaba realizando mis prácticas profesionales en Cancún y ahí estaba junto con los delfines. Empecé en realidad en febrero y la pandemia llegó hasta allá, ya más emergente como hasta abril. Y te tocó regresarte. Entonces, wey, pararon todas las prácticas y ya nos mandaron a nuestras casas. No mames, qué loco, güey. O sea, sí estuvo culero, pero ese tema, ¿no? Ajá, pero sí llegamos a tener las clases online. Entonces, se puede decir que la educación seguía todavía a ras. ¿Y tú cómo te sentías ya con ese cambio, güey, que tuviste la oportunidad de cambiar? Y luego, mira, prácticas, ¿no? Sí, en realidad yo quería seguir aprendiendo porque me faltó todavía mucho para aprender sobre la medicina en mamíferos marinos. Porque quieran o no, es una especie diferente y en la universidad nunca nos enseñaron sobre mamíferos marinos. No, güey. A mí todavía me preguntan, güey, ¿cómo? Tengo un pez, güey, y está enfermo, güey. Sí, güey, también me preguntan. No mames, güey. Y la otra vez estaba leyendo de eutanasias en peces, güey. Porque la verdad es que no sabía, güey. Y güey, no sabía que los meten al refrigerador, güey. No, para mí no me gusta para muy cruel, ¿no? Para eutanasias. Pues no, es que yo vi de ahí varias formas, güey. Una, que los metían en una bolsa. Porque aún así tardaría mucho, ¿no? En morir. La bolsa. Unos 5 minutos. O sea, dice que los metes en una bolsa, güey, y de ahí lo metes al refrigerador, güey. ¿Refri o congelador? Al refri, güey. No, primero para que se vaya temperando, güey, y ya después lo metes al conge, güey. ¿Neta? Sí, güey, estaba leyendo la otra vez ese pedo porque un pez beta andaba enfermo, güey, y yo no sabía ni qué pedo. Entonces decían eso. No sabía qué tenía, busqué eutanasia directa. Y decían otra de la, no como tal decapitación, pero que, ajá, directamente metes como una aguja o no sé qué madre. No, pero en la norma, bueno, me acuerdo que durante la carrera llegamos a ver una norma sobre sacrificio. Y creo que para todos los peces se puede hacer tanto por electrocución. Ajá. O más culero, ¿no? Eso también. En el agua. O un golpe en la nuca, ¿no? Pero ¿cuál es su nuca, güey? En la nuca. No mames, pero ¿cuál es la nuca de los peces? Bueno, por debajo del cuello. ¿Y cuál es su cuello, güey? No tienen cuello, güey. Bueno, güey, por el dorso. Arriba en la mesa, güey. La de la bolsa suena bien, güey. Pero bien cruel, güey, no mames. Pues es que está bien culera la de... No, y aparte ahí tardaría mucho en morir. Pues no sé, güey. Unos minutos, dos o tres minutos. O sea, son peces, pero está sí. Está cabrón, güey. Lo leí, güey, y se me hizo muy culera la forma de eutanasiar un pez. Imagínate que te metías una... Había otra que tenían químicos, güey, pero pues también no sé qué tanto efecto, güey, no como que genere. Pero pues está muy loco eso, y sí, nunca nos enseñaron sí, ese es tema, malo, ¿no? Justo de mamíferos. De hecho, a mí en particular, durante toda la carrera solamente vi una clase, y era como la introducción de mamíferos marinos, así nos enseñaron un poquito sobre las ballenas, dónde se distribuían, sobre los delfines, sobre los lobos marinos. Que la vaquita marina, güey, ¿no? Ya ahorita... Ahorita la vaquita marina ya está por extinguirse, de hecho solamente quedan como 10 ejemplares, pero va a ser un hecho de que se va a extinguir. Sí, güey, pues me acuerdo desde que estábamos nosotros estudiando, güey, que nos daban clases en fauna, güey, uh-huh, el libro de las especies en peligro de extinción, ¿no? El libro rojo. Y ya la vaquita marina estaba valiendo verga. Qué culero.
Y lo peor de este caso es que es gracias a nosotros. Gracias al humano es... Pues, bueno, nosotros llevamos a la extinción a esa especie. Sí, pero, pues, la mayoría de la pesca. Es, digo, la mayoría de las especies extintas es por causa de los humanos. Sí. O sea, el chile, ¿no vieron todos los videos de cómo estuvo a recién de que fue todo, pues digamos que el inicio de la pandemia y que la mayoría de las personas estaban en su casa, güey, cómo empezaron a salir los pinches animales? Ah, sí, por todos lados. También, güey. Me pasaron videos de Italia y se veían cómo los delfines llegaban así. ¿Neta? Por Versalles creo que era. Y chingón, güey. Super padre. Sí, pues mucho, mucho de eso. En el lugar donde antes no estaban... Iban y... Imagínate, güey, cuando salían. Desaparezca la especie humana. ¿Sí? Que ya por eso están también buscando vida. Sale Nessie, güey, ya de ahí de Escocia. No mames. Estaría bien chido. Está todo ese tema está muy ahorita muy tocado, güey. También con los viajes al espacio y todo este pedo de... Está muy padre. Pero pues luego avientan cohetes al espacio y terminan no girando por la Tierra, güey. Sin saber dónde pueden caer. Sí, es lo que caen del otro lado, güey. Que yo creo que si van a aventar un cohete, mínimo que tengan como una prevención por si llegase a pasar esto. Que se mínimo, no sé, aires. Que lo exploten en el aire y pues que todo salga distribuido en todos lados, pues no saben ni qué hacer, ¿no? Pues ahorita con también toda la pinche desmadre que está en Israel, güey, y todo este pedo sí, nuclear. Pero, creo que ese tema, ¿no? Sí, porque no, güey. Ha estado siendo cancelado, no ven a bajar el sí, video. Sí, güey, no, güey. Está culero, ¿no? Pero... Lo voy a cortar. Pero, total, güey, que... Entonces, está chido ese pedo de los mamíferos marinos, pero la verdad es que nunca, como veterinarios, creo que no, nunca tuvimos como un abordaje tan profundo pues, en esa tanto cuestión. Tanto mamíferos marinos como peces, ¿no? Bueno, porque como dices, o sea, a mí se me tocó mucha onda que dice, oye, ¿qué pedo con los peces? Llegaron a preguntar a mí como dos o tres, no sé. Sí, güey, es un tema... Cambia el agua. Todo el tema echa el azul de metileno. Todo el tema ambiental, güey. Dale croquetas diferentes. Las opuelas, dale, ¿qué le das? No, que Whiskas, no, dale ganador. para que amarre, güey. Y es que sí, o sea, realmente pues ya para este tipo de cosas pues ya es la especialidad, ¿no? Como sí. Tal. Y más que especialidad también como me preguntaba, ¿no? Siempre, creo que ahí entre broma, güey, siempre mis hermanos, güey, me preguntan, no, ¿y qué especie es esa mosca, güey? ¿Qué especie? A mí también. Y yo, verga, güey, para todos. ¿Cuándo, vergas, te dijeron que un veterinario estudia moscas, estudia chapulines, güey? Yo no, güey. No, pero es como base de biología marina, biología, ¿no? Biología en general, creo biología marina. Creo que va más enfocado hacia ese tema, ¿no? Como de invertebrados. Estaba viendo el documental del pulpo. El que apenas estaba. Ah, yo no lo he visto, güey. Y así me decían mis hermanos, ¿qué especie es esta? ¿Qué subespecie es esta? Y no, pues yo no sé, ni siquiera. En la veterinaria, pues vemos. Dicen que está chido ese documental. Está muy ¿no? padre, la verdad. Yo pues, no sé qué documental habla, la verdad. Pues se llama El Maestro Pulpo, creo, si no me equivoco. Pero, está o sea, en Netflix. Híjole, no tengo Netflix. Sí, pues. Por Amazon Prime y. Ah, perra. Pues, suscríbete a mi canal de Twitch. Ah, ¿qué transmites Netflix o qué? Sí, transmites Netflix. De contrabando. Sí, se puede. Sí, claro, sí se puede. Ah, sí se puede hacer un stream. Bueno, si quieren, pero te lo. Bueno, sí, te hablamos de eso. Pero pues va, amigo. Y entonces te agarró el tema de la pandemia haciendo tus prácticas en delfines. Lamentablemente sí. ¿En dónde andabas? Ahorita. No, pues ahorita andas acá. No, pero se dicen las. Las empresas yo creo que no me hacen. Nada, nada más di que estabas en Cancún, ¿no? Ah, en un delfinario, no sé. Okay. Sí, ahorita estaba en un delfinario en Cancún, específicamente en Cozumel. Ajá, estaba allá. En la fiesta. Mira usted. En la fiesta. Cada semana, claro, sí, no es cierto. Humildemente andaba yo rentando un penthouse. Ay, Luis Miguel me rentó, ¿no? Me lo prestó. Sí, me lo prestó. Y entonces, ¿cómo fue tu experiencia? En ese sistema, por ejemplo, iniciamos un mes con los entrenadores, porque los entrenadores son los que tienen, bueno, mantienen el contacto con los animales todas las 12 o 24 horas, dependiendo. Más que los médicos. Los conocen más que los médicos. Entonces ahí estuvimos con ellos aprendiendo todo lo que hacían, que escogiendo los pescados que van a comer, toda la salinidad que tiene el agua, todos los cuidados y
Igual en el lago, pues, aprendió todos los métodos que tienen para llamarlos, que son diferentes. ¡Uy! No, por ejemplo, ahí es como con un silbato como este, pues ya le llaman. Y salen los peces. ¡Uy! ¡Uy! O si no, otro podría ser más, tocar el agua. Y otra por telepatía. Y el delfín va y se asoma. Está cabrón. Y ya después nos fuimos a Cancún. 2 semanas o 3, no es cierto, si fueron 2 semanas, a un laboratorio. Y ahí estuvimos aprendiendo un poco sobre, junto con un bioquímico. Fue el que nos estuvo enseñando. ¿Y qué hacía el bioquímico? ¿Cuál era la función, güey? La función, más que nada, bueno, asegurarse del agua, todo. Del pH, de la salinidad. No, y aparte también se encargaba de los sacar las muestras. ¿De los delfines? De los delfines. ¿Y cómo se los saca? Por la aleta caudal. Pero sí está perro, ¿no? Bueno, o sea, he visto algunos documentales que sí es fuerte, ¿no? Bueno, es gruesa la piel. ¿Y no pelean, güey? Sí, es que acá hay dos cosas. Porque como los delfines en cautiverio ya están súper entrenados, gracias a los entrenadores, que se la pasan como unas 12 a 24 horas cuando están enfermos. Con el refuerzo positivo igual. Entonces los delfines ya están súper entrenados. Y entonces cuando van a hacer una recolecta de sangre, nada más le piden a los delfines, no sé, tienen aquí el target, que es con un palo, lo mantienen aquí, y ya les dicen a los delfines, tocan el agua así, y ya lo ponen aquí, los delfines van... Con su hocico tocan el target y la cola la levantan. Y entonces ya los delfines nada más toman la muestra. Que así fueran todos. Sí, está padre. Pues igual. Pero, bueno, otra de lo que estabas diciendo de la piel. La piel sí es unas. Es de 10 veces a 20 más gruesa que la de los humanos, la epidermis. Es mucho más gruesa que la de nosotros. Como 3 bulldogs. Entonces usas pinches. Y aparte, esta se renueva cada 2 horas. Se puede renovar hasta 12 veces al día. Eso es padre de los delfines también. Sí, y las lesiones que se pueden hacer por la alberca, güey, no están complicadas, güey. Yo pensé que entonces era más débil porque se siente así ligerita la pinche piel de un delfín. Si ¿Sí has tocado un delfín, ¿no? Sí. No, no he tenido la oportunidad. Pero imagínate, si se renueva. Si se renueva cada 2 horas, todas las lesiones que tiene, a los 3 días, 4 ya está como nuevo. Wolverine se las pela. Ajá. Prácticamente. Y otra cosa que habías dicho. Wolverine regenera. Ese ratito habías mencionado sobre la fuerza. Sí. En realidad sí tienen muchísima fuerza porque luego llegan a pensar hasta 250 kilos o 350. Bueno, también, hay muchos. Me refería a la fuerza que tienes que... Ah, ok. Tú, tu fuerza. Ahora, con la jeringa. Ajá. Sí. Supongo que sí tienes que medir tu fuerza porque igual puedes, como en todo, sí, ¿no? Ahí le vas, le vas calculando, la vas metiendo. Bueno, sí, es bien chido ese manejo, güey. Pero cuando están los peces, bueno, los delfines así muy críticos, sí se tiene que usar hasta unas 13 o 14 personas y ya me ha tocado. ¡A la verga! ¿Para qué? Para sacarlos y todo. Contención y todo eso. Para los manejos. Manejo. Y, por ejemplo, güey, fuera del trabajo con el delfín, güey, tú tienes que tener conocimientos como de buceo, güey, de algo más. O sea, ahorita todavía no, pero ahorita que ya en unos meses me gustaría irme a trabajar allá. ¿Ya directo a trabajar? Ajá. Ah, qué chido, quiero tomar clases de natación para ir ya... No experto, pero... No sabía nada. Sí, tenía como las bases, ¿no? Tenía un breve conocimiento. Un breve aprendizaje. Pues ahí en Chapoteaderos. Ajá, sí, sí. Te peté un Google. Me pongo de frío ya. Me pongo la superficie. Ajá. Pero todavía no adquiero el poder de... Ajá, todavía no. Quiero agarrar más velocidad y más fuerza. Y la condición, más que nada. El niño delfín. Ahí justo así me decían allá. Ah, fe. Unas compañeras. Sí. Aquaman. Me decía el niño delfín, entonces. El niño delfín, güey. Sí, no me molesta, pero. Se va a poner como Jason Momoa. Ah, perro. Entonces... Incluso ya me ha tocado ver traspasos de delfines. En otra empresa que estuve, igual vi cómo pasaban de un delfinario a otro. Y con el... toda la fuerza que tiene un delfín es bastante. Con el güey que hace sus pedos de conservación, ¿no? No, no hay que mencionar a ese güey. Córtale, mi chavo. Sí, lo voy a mutear. Así que...
No van a escuchar. Está cabrón, güey. ¿Y ese pedo de traslados qué? También no corren está mucho. ¿Cómo lo hacen, güey? Porque tanto corren en riesgo los ejemplares, los delfines, como los todo el personal. Tanto el médico como el entrenador. Porque los entrenadores, al momento que están manipulando, imagínate un aletazo, con toda la fuerza que tienen en sus aletas caudales, sí te pueden hasta dislocar un hombre. Un hombro. Un hombre. Así está peor. Ay, te dislocan todo un hombre. No, sí, imagínate, güey, unos pinches duelos de cachetadas con los delfines, güey. De esas de donde están calándole de pinche coletazo. ¡Verga, güey! No, wey. Sí, dale muchísimo. ¿Sí se le ha dado uno? ¿Has visto? No, qué bueno que no. ¿No lo aguantas? No, creo. Es como el de los cocodrilos, ¿no? ¿No has visto la fractura? No mames, sí. Las orcas es uno de los animales que se pone a jugar con sus presas. ¿No has visto los videos de cómo...? Ah, sí. Tanto de caza como de entretenerse. Y está muy interesante como... O sea, es interesante porque es un comportamiento natural. O sea, también me acuerdo, güey, hace poco fui a la playa, güey, y hice ese bonito rito de liberar tortugas, güey. Entonces vas y liberas tortugas y empiezas a... Huachican, güey. Y empiezas a ver cómo las pinches gaviotas empiezan a bajar y a comerse las tortugas. Y ahí ves a los pendejos. Es que, al fin de cuentas, es algo natural. No, güey. Y tú, güey, no mames, pues es algo natural, güey. También es comida para ese, güey. Y no sé cuántas tortugas iba a poner una tortuga, ¿no? Bueno, ¿cuántos huevos? Pero quizás unos 500 o 1000. Y de esos 1000 solamente va a sobrevivir el 10%. Sí. O hasta el 5%. Sí, güey. Entonces es un ciclo. Es un ciclo y es un ciclo natural, güey. Que a veces lo veamos como salvaje y la verga. Y haya gente que lo quiera impedir, güey. Pues es un ciclo natural, güey. Es que igual si no se lo comen las gaviotas, entran al mar y luego los pulpos. Es que el problema con todo esto es que la gente siempre quiere humanizar, ¿no? Todo. Exacto, güey. O sea, todos los animales los quiere humanizar y... Y no, o sea, no. También pasas a afectar como todo el ecosistema y un ciclo biológico natural, güey, queriendo como humanizar una especie y queriendo humanizar un proceso, ¿no? Como tal, güey. Natural. Sí, güey, también luego esas madres de procesos de conservación en donde quieren liberar a un pinche pájaro y van y lo liberan y pasa el depredador y se lo come, güey. Una vez allá, sí, ya valía. Como mal, como cuando... Javier quiere liberar la paloma, se lo come un perro. Y verdad, sí. Qué bueno que mencionaste eso, porque hay otro tema muy interesante que luego llega a pasar mucho en las playas. Luego cuando quedan varados los mamíferos, sí. Con más común son los delfines o... La gente se toma fotos. O ballenas. ¿No? Bueno, y aparte de las fotos, que está súper mal, lo primero que se debería hacer sería contactar a una empresa dedicada a la conservación o al manejo de estas especies. Y no, los humanos, como siempre, van con el delfín, con el mamífero, y tratan de meterlo al lago. Y eso está en realidad súper mal. Porque el delfín se salió por alguna razón. ¿Has escuchado? Exactamente. Que justo lo hacen porque realmente tiene algún problema. Casi siempre son tres cosas que las que tomamos en cuenta, ya sean los biólogos o los veterinarios. Que sería su estado de salud para ver si puede llegar a llevarse a una rehabilitación. Llevarse a un delfinario, rehabilitarlo y volverlo a sacar. O si de plano está súper bien, lo volvemos a meter al agua. Si está mal, entonces se va al delfinario y ya se queda ahí. Por ejemplo, si tiene la aleta caudal rota, como en el caso de Flipper. No sé si vieron el documental, sí, pero sí, está sí. En Netflix. Igual, si tienen la aleta caudal rota, bueno, mordida. Entonces ese ya de plano se tiene que quedar en cautiverio. Porque por sí solo no podría cazar. Sí, bueno, y en esa cuestión... O incluso cuando están súper dañados, ahí ya se toma en cuenta la eutanasia. Y qué bueno que tomas ese punto porque justo, bueno, no sé si podemos mencionar esas empresas, pero yo creo que no sería de más ponerlas abajo en los comentarios. Como conocer a lo mejor un breve link de empresas. Como dice Brando, porque también la gente sepa qué hacer. Se sale, güey, pero ¿a quién contactas, güey? O sea, tampoco es como que está muy a la mano
como eso, ¿no? O a menos de que busques en internet, güey, delfinario cerca, güey. Pues sí, o sea, no estaría de más ponerlo a lo mejor en los comentarios, en la descripción de YouTube y en la de Spotify, para la banda que lo está escuchando por ahí, pues también sí, porque es muy importante, ajá, es muy importante saber qué es lo que se tiene que hacer. Al momento, sí. Porque te digo, muchos se quieren hacer los héroes y van lo y regresan meten a los animales al agua. Y el delfín, ¡ah, no mames! ya estaba bien alivianado, güey. Dice, ahorita llega la ambulancia, güey. Y ya, no, güey, está traumatizado, regresa. ¡Ay, no mames! Pobrecito. Y se termina muriendo. Sí. Es el pedo, ¿no? Que falta que la gente también pues, entienda que los animales se informe más. Y también, como lo hemos mencionado muchas veces en otros capítulos, o sea, justo que el médico veterinario también informe más a la aporte un poquito más de y su tema. En ese caso, médicos veterinarios y biólogos, ¿no? Sí, siempre es un tema que, pues, como comentamos, no está muy a la mano de nosotros, pero, pues, gente que sepa y gente que tenga más conocimiento, como en los mamíferos marinos, ¿no? Como todo esto. Y, pues, y aquí compartir. En México, en realidad, predominan mucho los biólogos marinos. ¿Sí? Respecto a los mamíferos marinos. Y eso, la verdad, pues, a mí me gustaría hasta cambiar. O no sé si sea porque aquí vivimos en el Estado de México y en la ciudad, no sé si sea por eso, pero nos vamos a las costas y se hace falta mucho médico veterinario que se encargue a esa área. De eso, pues yo pensé porque que era más como somos muy pocos. Biólogo marino, güey, ¿no? Sí, se hace falta más. Bueno, predominan, pero en realidad es igual medicina. Cada delfín necesita, pues, un médico. Un manejo médico. Uh-huh. Ah, pues qué chingón. Y por ejemplo, en los delfinarios que he estado, en uno de ellos tenían 22 ejemplares. Entonces, cada uno necesita su cuidado, su nutrición, sus vitaminas, todo. Se las hacía de todos los estudios. Ay, perdón, mi. Okay. Nada, está chido. O sea, nada más iba a decir que, o sea, creo que el pedo es que, como dice Brandon, estudiamos en la ciudad. Y pues casi todos siempre se quieren jalar para perros y gatos. Perros y gatos. Y pues ahorita pues pasen, hay clínicas como Oxxos, ¿no? O sea, hay un chingo. Sí, entonces, hay un chingo. Como que no vemos más allá. Muchas veces no vemos más allá de fuera de la ciudad. No amplíen su mente. Porque no, y aparte yo siento que creo que el pedo también es como en bovinos y cabras, todo eso, ¿no? O sea, también como que y equinos. Ajá, falta como gente como por eso. No, y aparte de eso siento que tiene mucho que ver la universidad. Porque igual si nos dieran las opciones, no sé, de una materia opcional, ya sea de mamíferos marinos o de vida silvestre, y ya uno interesado en esas áreas, podría tomar esas materias. Claro, sí, estaría aunque bueno. No sean obligatorias, pero que sean opcionales. Aunque no me ve, bueno, no sé, cuando ustedes entraron, pues te pintan, ¿no? Ah, que vas a estar con los delfincitos, con los pingüinos, con los elefantes. Ahí me dijeron, vas a estar con las jirafas, igual con los delfines, más bien con los elefantes. No, va a ser una revista. Yo súper emocionado. Nunca fui, güey. Sí, nadie también. Pues está chido, güey. Qué bueno, ¿no? ¿Y qué le podrías aportar como a los amigos que estén estudiando veterinaria, que igual estén como interesados en esta parte? ¿Cómo se da el proceso para llegar a la parte de los delfines, de los mamíferos marinos como tal? En realidad, para mí, no fue tan fácil. Porque la primera vez que pedí así como información fue en un delfinario. Ahí con los entrenadores yo les dije, no, pues, ¿cómo le hago para entrar ya sea como de voluntario o a realizar cualquier actividad con ustedes? Y sí me dijeron, no, pues tienes que estar hasta sexto o séptimo semestre para comenzar con esas prácticas. Y en ese entonces yo estaba en quinto o cuarto, no recuerdo bien. No, pues yo la verdad salí súper desilusionado. Porque dije, no, me falta muchísimo y no, todavía no. Entonces lo que hice después fue estar yendo a las expos que hacen así anuales de veterinaria. Y estas expos son de distintas especies, ya puede ser de que encontremos de perros, de gatos, de jirafas, de pandas, de lo que sea. Ahí vemos el tema, ¿no? Cómo se cierra. Yo nada más me conozco las de bovinos, como las del campo y las de pequeñas especies, pero no sabía que existía otras así, güey. Y entonces estas que ya están más amplias para distintas especies, ahí fue a donde fui a una feriecita donde están de cierta empresa. Menciona alguna, güey, porque para que conozcamos. Por ejemplo, en el Latin Zoo. Ah, ok. Ahí fue a donde fui. Ahí fui a la islita de la empresa, pedí la información, igual me dijeron lo mismo. No, pues hasta
sexto o octavo semestre. Y bueno, pero me dijeron, manda el correo a esta doctora y a ver si te acepta. Ok, yo mandé el correo. Me dijeron, ok, vamos a hacer una excepción contigo, pero solamente nos tendrías que mandar unas 3 recomendaciones de doctores como especialistas. De cartas de recomendación. Y aparte, una del director. Y tu promedio. Dependiendo de eso, vamos a ver si te aceptamos o no. Ok, yo la verdad, sí no me imaginé que me fueran a aceptar por el promedio y por... Sí. no soy un alumno ejemplar. Pero sí que iba a ser por las recomendaciones, porque no conocía mucho. Por el promedio, tal vez. Y por el semestre que estaba, que iba iniciando casi, no tenía mucha experiencia tanto en medicina. Y bueno, pasaron como 2 meses y ya me contestaron y me dijeron que sí. Pero para eso, para hacer el voluntariado en medicina, tenía que ir todo un mes seguido. Solamente iba a descansar los domingos. Y lo acepté. Dije, bueno, es a lo que me quiero dedicar. Entonces voy. Como él decía, para eso tenía que ir a tirar 18 hoyos. Después de eso, ir al golf, güey. Para que me pagaran. Para que me pagaran. Y, y es que, sinceramente, pues eso es lo que me apasiona. Qué chido, güey. Ya después estuve yendo, pero con los entrenadores. Ya hasta el décimo semestre fue cuando comencé con las prácticas profesionales. Pero sí, para todo aquel que esté interesado, por parte de la universidad va a ser muy difícil que lo encuentren. Así que por sus cuentas, búsquenlos. O sea, ya están en ferias que hagan por... Congresos. De congresos, exactamente. O mandando correos a las páginas que encuentren en internet. Mucho ya sea en Facebook o en Instagram. Es mucho de interés propio, entonces, ese pedo, ¿no? Pues qué bueno, güey, qué interesante. Y qué bueno que se te está dando ahorita como todavía la oportunidad de seguir creciendo en eso. Ya nos contarás, güey, ahora que te vayas a trabajar formalmente por allá. Va a ser un poco complicado, pero pues nos invitas, güey, nos lanzamos. Ah, vamos a un capítulo ya en Cancún. Sí, güey. Estaría súper padre. Ahí en la playa de fondo. Allá los espero. Ah, pues estaría chingón, amigos. Pues ya nos irá contando el amigo Brandon. Pero pues, aparte de la carrera, ¿qué más te apasiona, güey? ¿A qué más te dedicas actualmente, güey? Mira, otro hobby que le he prestado mucha atención desde séptimo semestre, si no me equivoco, es la parte de las redes sociales. Qué chido. En especial comencé, bueno, mi primera red social, hacia la que le invertí muchísimo tiempo, fue a YouTube. Comencé junto con un amigo, y es así como comenzaron ustedes dos, grabábamos, pero gameplays. Hi-Fi. Bueno, más o menos, ¿no? Le invertí a mi avatar. Estaba bien tuneado, güey, traía sus rastas y todo. Ya traía música de fondo, mi hi-fi. El hi-fi estaba chido por eso. Es que el hi-fi ya no me tocó tanto a mí. Lo escuché cuando estaba en la secundaria, pero... Discúlpanos, sí, güey, no. Ancianos. Pues entonces abriste primero tu Facebook, güey, ya más reciente. No, pues no, YouTube. Así, YouTube. Invirtiendo así tiempos, sí fue YouTube. Porque Facebook era para comunicarme con los amigos, con todos. ¿Y qué? Pero qué así nuevas? Para... ¿Qué? Mi red social para influenciar un poquito, así, era YouTube. Y subía gameplays. Gameplays, y todavía es a lo que subes, ¿no? Ajá, después ese canal lo dejé un poquito en el olvido porque se nos complicaba mucho grabar juntos. Entonces, como ya no había crecimiento, decidí abrir un nuevo canal propio, en el cual ya estoy subiendo contenido más reciente, más nuevo. Y hay mucha variedad de juegos. Qué chido, güey. Entonces te dedicas a los gameplays. Que sí, es se les llama un mercado chido. Y para eso, ahorita, ¿cuál es tu red en donde dices tú que pega? ¿Y cómo es el proceso, güey, para subir uno de estos canales, güey? ¿Cómo es toda y la ¿qué onda? Es el Twitch para cuando... Ok, ok, ok. Dice, ¿qué es el Twitch? Mientras estuve en Cozumel, tuve un accidente que se me descompuso mi computadora. Y entonces dejé de subir contenido en mi canal de YouTube. Pero yo vi que hacías como videoblogs, güey, ya después. Ajá, pero fue regresando aquí a México. Vamos por partes. Ajá, me ocasionó un accidente y se me descompuso mi computadora. Entonces me olvidé totalmente de YouTube. Y entonces dije, no, pues, ¿qué hago? Me llama mucho la atención todo esto de las redes sociales porque es un ingreso muy aparte de la carrera. Ah, o sea, ¿ya te pagan? Ahorita ya me están pagando por Twitch. ¡Ah, perro! Y entonces,
como es un ingreso muy aparte de la carrera, dije, no, pues voy a buscar una red social para generar dinero. Porque al fin de cuentas es un trabajo. Le inviertes tiempo y dedicación. Claro, güey. La constancia y la calidad es muy importante en esas redes sociales. Que por mucha gente piensa que ser como creador de contenido es como, ¡ah, este pinche vago! Y que ya ganas pero súper rápido. Ajá, pero realmente, no, aparte de eso, o sea, mucha gente dice, ¡ah, chido, güey! O sea, ni va a decir nada. Pero realmente hacer videos o hacer es todo un proceso. Es un proceso, güey. De chambearle y al principio gratis, güey. O sea, es hasta tedioso en un tiempo. Pero también es algo entretenido, güey. O sea, es algo que agarras pues para aprender cosas, güey. Sí, para distraerte. Y ya luego lo agarras como un poquito a terapia, güey. Sacar como las pláticas. Y luego cuando estaba así súper estresado de la universidad es cuando... Bueno, cuando estaba súper estresado de la universidad era cuando dice, no, pues voy a transmitir un rato y ya me desestreso. Sí, también yo me desestreso nada más. También, güey, transmitiendo, güey. Sí, cuando regresé allá. Puro Warzone, güey. Descompuso la laptop. Abrí TikTok. Y entonces, pues, empecé a crecer así muy rápido en esa red social. No subo bailes. Pero yo creo que esos bailes igual suben muchas vistas. Y luego se me ocurrió abrir Twitch. ¿Qué es Twitch? Esa red social fue la primera con la que empecé a monetizar. La que detonó el... Y yo creí que iba a ser la última con la que iba a monetizar y no. Resultó ser la primera. Pero es una plataforma para ese pedo, ¿no? Nada más para los streamings. No, de hecho la pueden usar cualquier persona que quiera hacer como en vivos. Ok. Bueno, esa plataforma funciona igual que YouTube. Igual la puedes encontrar tanto en App Store como en Play Store. Te digo, ahí puedes hacer los en vivos de una hora hasta unas 8 horas tal vez. Hola. De hecho, o sea, pueden hacer más, ¿no? Pueden hacer 24 horas. Hay güeyes que han hecho. Hay de cocina, de todo lo que quieras encontrar. Hay así ya hasta expediciones en panteones. Díganos, amigos, si nos quieren ver en un panteón. Ajá, de lo que menos te imaginas encontrarías. Grabando en un panteón, amigos. En YouTube o en Twitch puedes encontrar hasta personas que nada más se le quedan viendo a la cámara y tienen ahí a sus miles de seguidores. Hola. Puedes encontrar de la todo. La piedra, en ¿no? También la. Hasta rituales. Sí, está súper. Pero loco, todo lo que ya está arriba. Que ya empezaste como, digamos, a monetizar ahí. Ya la gente, si te quiere ver, se tiene que suscribir, ¿no? Contigo. Y también es que en paro, Twitch, ¿no? Funciona diferente. Ajá, te tienes. Ahí te pueden seguir, suscribir, mandar bits o cualquier juego te puede patrocinar. Ajá. Y todavía no tienes OnlyFans. Ya estoy por abrirlo, pero todavía no. Cuando lleguemos a los 1000 ya lo abran. David, ya quiere abrirlo. Yo ya quiero. Así que banda, si quieren que David abra su OnlyFans, déjenlo en los comentarios. Dos suscriptores más y se abre. Así que 500 likes en este video y David abre su OnlyFans. Y así que ya apúrense, banda. Y ya la van a ver. Para espantar ratones. Es que chido, amigo. Pues bastante interesante. Entonces, tú dirías que es algo que se puede explotar todavía bastante, ¿no? Sí, ahorita todavía más. Me falta mucho por crecer en estas redes sociales. A la que le estoy metiendo más esfuerzo ahorita es en TikTok y en Twitch. En TikTok porque me iría a conocer muy fácil. De tanto de los videos que hacía, como también comencé a hacer lives. Qué chido. Entonces los lives me hicieron crecer. De ahí subí muchos seguidores tanto en YouTube como en Twitch. En Twitch, les digo, ahorita ya estoy monetizando y pues cada mes me va llegando como unos ingresitos extras que les digo son muy aparte de la carrera. Para el Uber. Para los Uber. Y por ejemplo, en cuestión de videojuegos, ¿tú crees que es mejor Twitch que Facebook? ¿En realidad? ¿O no has probado Facebook? Nunca he probado Facebook. Porque creo que Facebook Gaming, o sea, la diferencia también ya Twitch, está... Ajá, ¿no? Pero el pedo es que creo que en Facebook Gaming sí tienes que estar jugando un videojuego, en cambio que en Twitch, como dice Brandon, o sea, tú puedes estar 10 horas viendo una piedra y... No hay ni madre. Y en cambio en Facebook creo que sí te... Tienes que interactuar y todo, ¿no? No, sí, o sea, el juego, sí. Tiene que ser un videojuego, fuerzas. Ah, okay. En realidad no sé cómo funciona Facebook, pero yo abrí Twitch más que nada por los streamers que sigo. Entonces ellos están en Twitch, entonces yo hablo Twitch, no me voy hacia Facebook. Fue más que nada por
a las personas que sigo. Que seguiste. Pero no, en realidad no sé cómo funciona el Facebook. Facebook Gaming. Pues vamos a buscar ahí. A lo mejor ya pero en algún momento transmitimos, ¿no? Ya, igual ahí abrí mi página. Que igual tengo poquitos seguidores, pero quizás en un futuro empiece ahí. Y esa es otra cosa. No puedes estar transmitiendo en tres redes sociales. Porque si no, te desmonetizan en una. O sea, si tienes YouTube, si transmites ahí, nada más en esa. No puedes estar transmitiendo en Twitch, en Mixer, o en Facebook. ¿Mixer existe, sí? Creo que, no sé si ya todavía existe. Pues sí, no, ya no jaló. Ajá, pero tienes que elegir solamente una. Si estás en las tres, no funciona. Es que loco, güey. La gente está muy loco. Y pues ya, volviendo ahorita como a la parte de veterinaria, güey, ¿tú cómo te sientes con la medicina veterinaria actualmente, güey? ¿Volverías a estudiar? ¿Estás decepcionado? ¿Estudiarías otra cosa, güey? Estoy muy contento de la carrera, me ha gustado muchísimo. Durante los 5 semestres que estuve, me ha encantado. Y si tendría que volver a escoger, volvería a escoger la universidad. Qué chido. Me gustó muchísimo. Solamente sí, implementaría más el área de la vida silvestre, vida marina también. Como para tus gustos, ajá, ¿no? Aunque sean, como les comentaba, que sean unas materias opcionales, que no sean obligatorias si no quieren el sistema, que sean opcionales. Y en un futuro, incluso a mí me gustaría dar clases. No sé si siga viviendo allá en las costas. Y si no, si me regreso por acá, por la ciudad, me gustaría dar clases acerca de medicina, pero en mamíferos marinos. Ah, qué chido, güey. Estaría muy bien. Y les digo, aunque sea opcionales, ya para los que quieran. Porque hay otras universidades que sí tienen esos sistemas. No tanto en pequeñas especies, sino se van enfocando a la especie que quieren. Sí. Y eso está padre también. Como de profundización, ¿no? Que también algo bastante bueno que ya tiene sí la UNAM. Dirigiendo esas áreas. A esos animales. Ajá. Pues qué chido que sí lo volverías a estudiar, ¿no? Siendo sí, tú siendo alguien que ahorita pues va como comenzando a salir de la vida estudiantil y un poquito adentrarse a la vida laboral. Supongo que es bastante también interesante conocer el punto de vista de alguien pues que va empezando con todo apenas, el entusiasmo, sí, sí, sí. ¿No? Con todo el punch. Sí, todo, porque todo el punch. Fui terminando apenas la carrera. La carrera, sí. Pues qué chido, bro. Y es bueno abrirse otras fuentes de ingresos. Así como en mi caso, que son estas redes sociales. Está padre porque trabajas de lo que te gusta y ganas ingresos. Sí. Ingresos mensualmente. Te diviertes, es un dinero extra que extra. No te pesa. Y así también la carrera, o sea, fíjate que yo a veces lo veo como también un hobby, güey. Está cagado, pero también es como un dinero que a veces no pesa, güey. Sí. Cuando te gusta algo, está ajá, chido. Cuando te gusta algo. Más que nada porque te apasiona. Exactamente, güey. Pues qué bueno el día de hoy haber platicado contigo, güey, tenerte de invitado por aquí. Vamos a estar dejando las redes del buen amigo Brandon sí, para que le puedan estar siguiendo. Y me ayudaré mucho si me siguieran. Y ya tiene ahí 2 que 3 morrillos que luego se andan desvelando los culeros, güey, que juguemos no sé qué, güey, y que más no sé qué, güey. Pero pinches, güey, no salen del Warzone. No salen del Warzone y del Fortnite, güey. Es que en Twitch, en verdad, transmito, bueno, hay más variedad de juegos. Ahorita, las últimas veces que he transmitido ha sido GTA, Minecraft, no sé, Warzone, Rainbow Six y así. Pues qué chido. Pero cuando se quieran unir, también todos ustedes están invitados. Solamente me siguen, me escriben por el chat y ya los agrego, me pasan su usuario y jugamos juntos. Y su foto. Y su foto para ver quiénes son, ¿no? Pues está chido. Está chingón, güey. Ahí nos pasas el. No lo vamos a mencionar aquí porque no sabemos si se pueden mencionar las empresas, pero que nos pase el dato de las empresas para. Para llamar en caso de eventos, y cualquier cosa, si hay algún interesado por ahí de delfines y eso, que igual te puedan preguntar. Ajá, igual me podrían seguir en mi Instagram. Y ahí también me mandan un DM y comenzamos a platicar sobre el tema. Ah, perro. Ya está, vamos a hacer consejos para delfines, güey, ahí en el TikTok, güey. Sí, sí. Pues muy bien, está amigos. Muy padre, sí. Esa parte y muchas personas también lo desconocen. Entonces, sí, si alguna duda tienen ustedes, manden un mensaje y yo se las aclaro. Ah, güey. Wow. Pues muchas gracias, amigo. No queda más que agradecerte el día de hoy por tu tiempo, por tus conocimientos y tus pláticas. La verdad, te agradecemos mucho y esperamos tenerte
muy pronto también por aquí de regreso con algún otro tema. No, muchas gracias a ustedes por darme su espacio y por haberme invitado. Qué chido, güey, pues. Estaría muy padre regresar y también luego voy a ver si nos ponemos de acuerdo sí, y hacemos y un traigo un delfín, güey. Aquí atrás van a ver un acuario y nos va a empezar a platicar el buen amigo Brandon. Va a pasar sobre cada, en edición, sobre cada especie va a pasar en el video. A huevo, güey. Pues sí, estaría de huevos como empezar a platicar de eso y meternos más como a la parte esta de igual del streaming en algún momento y sí, platicar sí, con ustedes. También. A huevo. Y nada más recordar a la banda que pues pueden dejar sus comentarios tanto en la página de Facebook, que también va a estar apareciendo, bueno, para los de YouTube va a estar apareciendo aquí, para los de Spotify pues va a salir en la descripción del video. También tenemos el Twitter. Y pues ya, güey, el TikTok, güey, también ya vamos a empezarle a dar al TikTok. Pues, si quieren, ¿no? Para poner unos bailes sensuales, güey. David, a ver, quiero empezar con si quieren ver el primer video de David sin playera bailando en el TikTok. Este video tiene que llegar a 500 también. Para sí, que hagas un video y hagas su baile también. Sí, no, para que hagas ridículo, güey. Pues apenas si llegamos a los 12. Por eso, mejor a los 100. A duras penas llegamos a los 12 likes. A los 100 likes. A los 100, güey, ya. A los 100. Me van a ver a David bailando. Hago el ridículo, güey. Ya, chingo a su madre. Wey. 100 likes. Ahí está, ya quedó. Pues muy bien, amigos. Nos estamos mirando la semanita que viene. Nosotros nos despedimos porque se nos está despertando impaciente. Bye bye. Bye. Bye.